¿Cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Neisha, para las que no me conocen. Y si tú me estás viendo por primera vez, yo te invito a que te suscribas. Bueno, chicas, este videito que les voy a estar haciendo es este maquillaje que ven aquí. Es un maquillaje para verano. No sé, estuve inspirada en la paletita que me estuvo enviando BoxyCharm en el mes de junio, que es Alamar Cosmetics, y es esta paleta que está aquí. La paleta se llama Reina del Caribe, volumen número 1. Yo estuve inspirada en esta paletita y en mi camisa y salió este maquillaje. Así que si tú quieres ver el paso a paso de este maquillaje, yo te invito a que te quedes y sigas viendo, ¿ok? Bye. Bueno, chicas, para sellar la base de sombra vamos a estar utilizando el Airspoon y luego vamos a empezar a aplicar las sombras, y esa es la paletita que me enviaron de la BoxyCharm. Vamos a estar utilizando ese color de transición y pigmenta súper bien, de verdad que me gustó la pigmentación. Esa paletita está muy, muy, pero que muy buena. Y vamos a difuminar, difuminar, difuminar. Y ahora vamos a darle un poco de intensidad a la cuenca del ojo con ese color. Como pueden ver, aquí lo voy a empezar a aplicar. Perdonen que no lo había enseñado antes de aplicarlo, pero ese es el color que estuve dando intensidad a la cuenca del ojo. De verdad que la paleta la hace. Y ya ustedes saben que es difuminar, 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 siempre difuminar. Y para no perder el tono de transición, que es ese color mostaza bello, vamos a volver a aplicarlo. Y ahora, para oscurecer un poco más la cuenca del ojo, vamos a utilizar ese color. Y lo vamos a aplicar, pero muy poquito el color, no tanto. Y ya ustedes saben que a difuminar. Y con el color de transición lo vamos a aplicar en el párpado móvil. Yo estoy enamorada de ese color. Y con ese color vamos a aplicarlo para iluminar el hueso de la ceja. Pero es bien fuerte, de que esto sirve de iluminador. Literalmente, miren eso. De verdad que la paleta es otra cosa. A mí me encantó muchísimo. Y ahora vamos a aplicar la base. Estuve utilizando la de Too Faced. Y vamos a aplicar la base, ya ustedes saben el proceso, bla, 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 bla. Y el corrector de Tarte para las ojeras, vamos a aplicarlo, ya ustedes saben el proceso. Y difuminar, todo difuminar. Y con el Airspoon vamos a sellar todo eso. Y para contorno vamos a estar utilizando el Butter Bronzer de Physician Formula, si lo estoy diciendo bien. Y voy a estar bronceando mi rostro y contorneándolo a la misma vez. Quiero que se vea bien suave, nada tan fuerte. Y ahora vamos a iluminar el rostro con ese, el Master Chrome de Maybelline. Ustedes saben que eso es un palo. Y para delinear los ojos estoy utilizando ese de NYX en azul. De verdad que este delineador está bien bonito. También tengo uno en dorado y hasta ahora me han salido súper bueno. Bueno, chicas, ahora voy a estar aplicándome las pestañas fuera de cámaras y ya vuelvo. Y ahora con ese verde de la paleta vamos a estar aplicándolo abajo de los ojos, en las pestañas inferiores. Es que la paleta de verdad que a mí me encantó mucho, mucho, mucho. Tiene unos colores preciosos. Anyway, vamos a estar aplicando ese color en las pestañas inferiores y luego vamos a utilizar este en blanco, y ese es de ColourPop. También tiene una pigmentación súper buena. Y ahora vamos a ponerle máscara a las pestañas inferiores.
Y ahora vamos a iluminar el lagrimal con ese color, el que usé para el hueso de la ceja. Bueno, chicas, ahora vamos a estar aplicando el lipstick y ese es de My Nena, es el Sandra. Y luego de que estemos terminando de... Luego de que apliquemos el lipstick, van a ver el resultado que yo espero que les haya gustado. Bueno, chicas, esto es todo por hoy. Las veo en un próximo video. Bye. Baby, you too sweet, forever. My baby dancing to the lagwaja. Make a take you to Papa Lada. Iva, iva, oh baby, iva, iva. Baby, you too sweet.